Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, se va a disputar finalmente a puerta cerrada el Gran Premio Bahrein. Y bueno, como sabemos, el Circuito Internacional de Bahrein tomó la medida para evitar riesgo de contagio con respecto a la famosa enfermedad del coronavirus. Y bueno, hablemos un poco de aquello. El inicio de la temporada 2020 de Fórmula 1 sigue siendo toda una incógnita, mientras que todo apunta de que el Gran Premio Australia continúa con su curso. También hay muchas miradas pendientes en el Gran Premio Bahrein, que va a ser la segunda carrera de la nueva temporada después de que hace unos pocos días se emitiera un comunicado en el que decía que se detenía la venta de entradas y se reanudaría dicha venta de forma escalonada y totalmente controlada. Pero poco duró la medida, ya que el pasado domingo se ha anunciado a través de un nuevo comunicado del circuito que el circuito de Bahrein va a disputarse a puerta cerrada por recomendación de las autoridades sanitarias locales, y con el objetivo de que la prueba no se convierta en un nuevo foco de contagio del COVID-19. Y bueno, con esto me despido. Adiós, cami fuera, chao.